el ambiente cómodo para el Espíritu Santo, para que Él pueda ser como Él le plazca. Padre Santo y Padre Eterno, venimos ante tu presencia, Señor Jesús, porque sabemos que tenemos acceso, Padre. Porque sabemos que tú diste a tu Hijo unigénito, Padre, el que murió en la cruz del Calvario y el que resucitó al tercer día. Ese Hijo que rasgó el velo y que nos dio acceso a ti, Señor. Oh, Padre, te damos gracias, Jesús, por ese acceso que podemos adorarte en espíritu y en verdad. Podemos entrar confiadamente, Señor, sabiendo que tú estás ahí con brazos abiertos, dispuesto a escuchar, dispuesto a cambiar, dispuesto a arreglar, a levantar. Oh, Señor amado, entramos, Señor Jesús, y te adoramos, Padre, te alabamos, Jesús, te exaltamos, Señor amado, porque tú eres la razón en por qué adorar. Tú eres el único, el que debemos de exaltar. Tú eres el Rey. Tú eres el Señor de señores. Tú eres, Señor amado, el Dios sobre toda la tierra, el Dios sobre nuestra familia, el Dios sobre nuestra enfermedad. Señor amado, es a ti que venimos a adorar, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Cada respirar, Señor, es tuyo. Cada palpitar dentro de mí es adorarte a ti, Señor. Cada respirar a Dios amado es para adorarte a ti, mi Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres santo, Señor. Así que nos unimos con el cielo. Nos unimos con la alabanza que nunca para. Nos unimos con la adoración que siempre ha estado. La adoración que siempre permanecerá. Nos unimos a esa adoración en este momento y decimos que tú eres santo, Señor. Decimos que tú eres soberano, Padre. Decimos que tú eres el todopoderoso. Decimos que tú eres el merecedor de toda alabanza. Decimos que tú eres el Rey sobre todos los reyes. Decimos que tú eres el Príncipe de Paz. Decimos que tú eres el Dios soberano. Decimos que tú eres el Dios el que calma las tormentas y que callas el mar, Señor. Tú eres el que tiene toda autoridad. Tú eres el que tiene todo dominio, Padre. Y es a ti, Padre, que venimos a adorar a ti. Así que, Espíritu Santo, paséate de una manera especial. Oh, queremos que tú te sientas cómodo con nuestra alabanza. Sometemos cada mente a la obediencia de Cristo en este momento. Cada emoción sea sometida a tu presencia, a tu autoridad, a tu perfecta voluntad. Padre eterno, establece tu reino primeramente en cada uno de nosotros y después manifiéstalo. Manifiesta tu poder a través de tus hijos. Oh, Espíritu Santo, Shakandara Babasoye. Reposa, reposa, Espíritu Santo. Oh, Seya Bababayo Seye. Padre, recibe, 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 recibe toda la adoración, toda la exaltación, toda la alabanza. Recibe la adoración, Señor. Oh, alabado.
Cristo Redentor. Oh, Señor. Recibe la alabanza, Señor amado. Oh, Señor Jesús. Ah, Shakaya, mamazo. Oh, mamazo. Ella, mamazo. Shaya la landa, ramayo. Jesus, Jesus, we love you. Amamos tu presencia, amamos tu esencia, Padre. Señor Jesús, Él se agrada en la alabanza, en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, aleluya. Jesús, gracias por lo que tú estás haciendo, por lo que harás, Señor. Gracias, te damos gracias. Desde ahora te damos gracias. Oh, te damos gracias, Señor. Yes, Lord Jesus. Te adoro a ti.
tú has hecho en amor, respondemos a ti. Cantamos, Dios, Cristo te amamos. Cuánto te amamos. Nuestro corazón te adora a ti. Cristo te amamos. Cristo te amamos. Oh.
today hoy is our second Miracle Sunday. Es nuestro segundo domingo de milagros. It's an awesome day. Es un día maravilloso. I was excited. Estaba emocionado. I was anxious. Estaba ansioso. Because I want to see. Porque quiero ver. What God is going to do today. ¿Qué Dios va a hacer hoy? Last week. La semana pasada. I send everyone, or the last, better said, last month. O el mes pasado. I send everyone statistics. Le envié a muchos estadísticas. Of what happened in our last Miracle Sunday. Acerca de lo que pasó en nuestro último domingo de milagros. 16 people. 16 personas. Raised their hands. Levantaron sus manos. With different sicknesses. Con diferentes enfermedades. Or pain in their body. O dolores en sus cuerpos. And we had a team. Y tuvimos un equipo. Who called out words of knowledge. Que llamaron palabras de ciencia. In other words, they spoke things. En otras palabras, ellos hablaron cosas. About people's conditions. Acerca de las condiciones de las personas. That they didn't know. Que ellos no sabían. But God put in their heart. Pero Dios los puso en su corazón. For them to say it. Para que lo digan. So that those who were in the audience, para que aquellos que están en la audiencia, who had those conditions, que tenían esas condiciones, or those pains, o esos dolores, they might know that God is looking, sepan que Dios está mirando, and God knows exactly what we're going through, y Dios sabe exactamente lo que estamos pasando. And when a word of knowledge is given, y cuando una palabra de ciencia es dada, it's because God wants to heal, es porque Dios quiere sanar, whatever that area is, cualquiera que sea el área. And so out of 16 people, entonces, 16 personas who raised their hands, que levantaron las manos, 8 people, 8 personas, stood up at the end of the service, se levantaron al final del servicio, to give testimony, para dar testimonio, of the healing, de la sanidad, that God did, que Dios hizo, in their body, en sus cuerpos. But after, pero después, the service, del servicio, in the that next day, ese, el día siguiente, and for that next week, y por esa semana siguiente, I heard about 2 more people, yo escuché de 2 personas más, who received healing, que recibieron sanidad, about their conditions also, acerca de su condición también. And so we had, in other words, entonces tuvimos, en otras palabras, 50% of the people, un 50% de las personas, who got prayed for, que fueron oradas, they were healed, ellos fueron sanadas, and 2 extra, y 2 extra, after the service, después del servicio, just to show, solamente para mostrar, that God is in control, que Dios está en control. And so today, entonces hoy, I don't know what God is going to do, no sé lo que Dios va a hacer, but we've been praying and fasting, pero hemos estado orando y ayunando, so that God would move, para que Dios se mueva, however he wants to, como él quiere moverse. And for him to do that, y para que él haga eso, it's important that we would have an attitude, es importante que tengamos una actitud, of expectancy, de expectativa. Yes, there you go, of expectancy, de expectativa. If we're not expecting, si nos estamos esperando, if we're not in faith, si no estamos en fe, that God is going to do de que something, Dios va a hacer not algo, that he just wants no to, de que él quiere hacerlo, but that solamente, he's going to. Pero que él lo va a if hacer. You came here today, si tú viniste aquí with hoy, any problem, con cualquier problema, with any pain, con cualquier dolor, with any sickness, con cualquier enfermedad, any need, cualquiera necesidad, for a miracle, por un milagro, today hoy is the day es el día that God wants to meet it, que Dios quiere encontrarse that con God él. Is going to, we're going to pray, que vamos a orar, and God wants to move, y Dios quiere moverse, in order to bring healing, para poder traer sanidad, to that area, a esa área. So I want us to have an attitude of expectancy. Entonces quiero que tengamos la expectativa. I'm just going to share one word, solamente voy a compartir una palabra, maybe 5 minutes, quizás 5 minutos, 10 the most, 10 lo máximo. And during this time, y durante ese tiempo, I want you to know, yo quiero que tú sepas, that it is possible, que es posible, for God to bring healing, que Dios traiga sanidad, to your life, a tu vida, in whatever area, en cualquier área, even while the word is being given, aun mientras la palabra está siendo you dada. Do not have to wait, tú no tienes que esperar, until we begin to pray, hasta que comencemos a orar. From right now, desde ahora, in your mind, en tu mente, you can begin to say, tú puedes comenzar a decir, Lord, I claim, Señor, yo clamo, I claim, yo clamo, or, yo reclamo, reclamo, I claim, yo reclamo, my healing, mi sanidad, right now, ahora mismo, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, whatever it is, cualquiera que sea, whatever pain, cualquier dolor, Lord, I, while he's talking, God, mientras él está hablando, I'm Señor, believing you're going to touch, yo creo que tú vas you're a tocar, touching me now, tú me estás tocando, I claim ahora, my healing, yo reclamo mi bendición, I'm going to leave from here, yo me voy a ir de aquí, better than when I came in. Mejor de como entré. Amen?
Amen. I want us to have expectancy. Yo quiero que tengamos la expectativa. Because we serve a God, porque servimos un Dios, who does the impossible. Que hace lo imposible. Whatever is impossible for us, lo que sea que es imposible para is nosotros, possible for him. Es posible para whatever él. You need, lo que sea que tú necesites, your problem, tus problemas, is not as big as God. No es tan grande como, and it como is Dios. Not bigger than God. Y no es más grande the que God Dios. You serve, el Dios que tú le sirves, using words, usando palabras, he made this world come, él hizo que este mundo aparezca, into existence, a la existencia, with his word. Con su palabra. He formed the heavens and the earth. Él formó los cielos y la tierra. With his words. Con sus palabras. He put the stars in place. Él puso las estrellas en su lugar. With his words, sus palabras. He brought creation. Él trajo la creación. Just with his words. Solamente con sus so palabras. I'm telling you now, entonces te estoy diciendo I'm declaring ahora, right now, estoy declarando ahora mismo, even as the word y aún mientras la palabra is being spoken, está siendo hablada, God is touching some of you. Ya está tocando algunos some de is touching some of you. Algunos de ustedes está tocando. Some of, even some of you out there have no faith. Algunos de ustedes que aún ni fe tienen. God is going to touch you Dios te va a tocar también. I'm declaring. Yo lo declaro. If not by your faith, si no por tu fe, my faith. Por mi fe. You're going to be touched. Tú vas a ser in Jesus' name. En el nombre de Jesús. If you don't have faith, si tú no tienes fe, just ask God. Solamente pide God a Dios. Give me faith. Dios, dame fe. The disciples asked that. Los discípulos pidieron and eso. Jesus helped them out. Y Jesús los ayudó. Lord, increase our faith. Señor, aumenta nuestra so fe. Say, God, give me your faith. Entonces, dile, Dios, dame tu fe. Church, let's say that together. Iglesia, digamos eso juntos. God, Dios, give me faith. Dame fe. God, Dios, increase my faith. Aumenta mi fe. In Jesus' name. Amen. I want to read one verse. And this is something that we all know. John chapter 3, verse 16. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him will not perish, but have eternal life. For God so loved the world. De tal amó Dios I just want to focus on that. Yo en eso. God so loved the world. De tal amó Dios a why are we doing Miracle Sunday? De why do we preach the gospel? El why do we tell others about Jesus? ¿Por qué le a otro de Jesús? Why do we pray for the sick? ¿Por qué por los why do we want to see the demonized set free? ¿Por qué ver a los ser for God so loved the world. De tal amó Dios al mundo. That's why. Por eso. Because God loves. Porque Dios ama. Not only does God love, no solamente Dios ama. The Bible says in 1 John la Biblia dice en primera de Juan, chapter 4, capítulo 4 and verse 8, y verso 8 that God is love. Que Dios es amor. Not only does he love you, no solamente él te ama, but he is love. Pero él es el amor. He cannot do anything else. Él no puede hacer más nada. Except love. Excepto amar. No matter who you are. No importa quién tú I don't care where you came from. No me importa de dónde saliste. I don't care what you've done. No me importa lo que hayas hecho. God loves you. Dios te ama. I don't care how old you are. No importa cuál sea tu edad. God loves you. Dios te ama. Let me tell you déjame decirte a couple things una cuantas cosas that God cannot do. Que Dios no puede hacer. God cannot Dios no puede lie. Mentir. He cannot lie. No puede mentir. So if he spoke it, entonces, si él habló, if he said it, si él lo dijo, if he promised it, si él lo prometió, God cannot lie. Dios no puede mentir. Let me tell you what else God can't do. Déjame decirte algo más que Dios no puede hacer. God cannot tempt you. Dios no puede tentarte. Because he is not tempted. Porque él no es tentado. And so the temptations you're going through, las tentaciones por las cuales tú pasas, the trials you're going through, la prueba por la que tú pasas, is not because God wants you to fail. No es porque Dios quiere que tú falles. He does not tempt you. Él no te tienta. We might fall into it. Quizá nosotros caigamos en la tentación. But God is not the one doing it. Pero Dios no es que te está tentando. And let me tell you something God cannot do. Y déjame decirte algo más que Dios no puede hacer. One more thing. Una cosa más. God cannot hate you. Dios no puede odiarte. God cannot hate you. Dios no puede odiarte. He's love. Él es amor. He loves you. Y él te ama. So much. Tanto. That he was willing. Que él estaba dispuesto. So much to show you that he loved you. Tanto para mostrarte que él te ama. That he would rather come down to earth. Que él prefirió venir a la tierra. And die for your sins. Y morir por tus pecados. So that you wouldn't have to pay for your sins. Para que tú no tuvieras que pagar por tus propios pecados. He sent Jesus. Él envió a Jesús. Instead of you going to hell. En vez de tú ir para el infierno. And paying for sin. Y pagar por el pecado. He sent Jesus.
Él envió a Jesús to the earth a la tierra to take your sins para tomar tus pecados and to take the punishment y para tomar el castigo of your sins de tus pecados so that you could have eternal life. Para que tú tengas vida eterna. For God so loved you porque Dios te amó de tal manera he gave his one and only son que dio a su único hijo for you por ti so that if you would just believe para him, que si tú crees en él if you would just believe si him si tú solamente creyeras if you would just believe si him si tú solamente le creyeras you will not perish tú no vas a perecer but you would have eternal life pero vas a tener vida can I tell you puedo decirte that when Jesus died on the cross que cuando Jesús murió en la cruz he died to save you él murió para salvar and when you look at the word save y cuando tú miras la palabra salvar in the Greek en el griego it's not just to forgive your sins no es solamente para perdonar tus pecados that's awesome eso es maravilloso that's great eso es grande we want that queremos eso we need that necesitamos eso but when he saves you pero cuando él te salvó the word save la palabra salvation o salvación is the word for deliverance es la palabra para liberación o rescatar deliver o rescate o yeah. rescatar yeah it's to deliver es el rescatar he wants to deliver you él quiere rescatarte from sin del pecado from sickness de las enfermedades and from Satan y de Satanás he wants to deliver you él quiere rescatarte from sin del pecado that's where he forgives por eso él te perdona he wants to deliver you él quiere rescatarte from sickness de las enfermedades that's why he heals por eso él te sana and he wants to deliver you y quiere rescatarte from Satan de Satanás and that's why he sets you free y por eso es que él te hace libre when Jesus died on the cross cuando Jesús murió en la cruz he gave his life él dio su vida so that all of you para que todos ustedes can be all of God puedan ser de Dios body cuerpo, soul, alma, and spirit. God wants you free. Dios te quiere libre. God wants you saved. Dios te quiere salvo. God wants you healed. Dios te quiere sano. God wants to restore you. Dios quiere restaurar. And that's what I come to tell. Y eso es lo que vengo a decir. Because the word says porque la palabra dice that the signs que las señales of healing de sanidad and deliverance de liberación will follow te van a seguir the message. El mensajero, el mensaje. It will follow the message. Van a seguir el mensaje. What message? ¿Qué mensaje? The gospel. So that's why I give the gospel entonces, first. So that you understand. Para que tú entiendas. We're not praying for miracles. No estamos orando por milagros. So that we can have entertainment. Para que tengamos entretenimiento. Or so that we can say we got miracles. O para que digamos, tenemos milagros. We're praying for miracles. Estamos orando por los milagros. And for healing. Y por la sanidad. And for liberation. Y por la liberación. Because they are an expression. Porque son una expresión. Of the love of God. Del amor de Dios. And the gospel of God. Y el evangelio de Dios. So here's the gospel. Entonces este es el evangelio. God loves you so much. Dios te amó de tal manera. He gave Jesus. Que dio a Jesús. To save you. Para salvarte. To forgive you, heal you, sanarte, and set you free. So if you have any of those three entonces, conditions, si tú tienes alguna de esas tres condiciones, if you have sins, si tú tienes pecado, today God wants to forgive. Hoy Dios quiere perdonar. If you have sickness, si tienes enfermedad, today God wants to heal. Hoy Dios quiere sanar. If you have demon problems, si tienes problema de demonio, God wants to set you free. Dios quiere hacerte free. God wants to set you free. Dios quiere hacerte free. He wants to set you free. Dios quiere hacerte free. Today, hoy, today hoy, is the day of salvation. God doesn't want you to come back tomorrow. Dios no quiere que tú regreses mañana. God wants to set you free today. Dios quiere hacerte libre. So if you have any condition, entonces, si tienes alguna condición, we're going to start to pray. Vamos a comenzar a orar. And as we begin to pray, y mientras comenzamos a orar, I want everyone yo quiero que todos put their, fix their eyes on Jesus right now. Su mirada en Jesús. Focus on Jesus. Enfóquese en Jesús. Because none of us are going to heal. Porque ninguno de nosotros vamos a sanar. Jesus is going to heal. Jesús va a sanar. Jesus is going to heal. Jesús va a sanar. Jesus is going to heal. Jesús va a sanar. When we pray now, cuando oremos ahora, we're going to ask God. Vamos a pedirle a Dios. As I've prayed this whole week, mientras he estado orando toda esta semana, I've been saying, Lord, what do you want to do? He estado diciendo, Señor, ¿qué tú quieres hacer? And a couple things have come to my heart. Y una cuanta cosa han llegado a mi corazón. And we're going to ask God. Y vamos a pedirle a Dios. That God would open heaven above us. Que Dios abre el cielo encima de nosotros. And that he would send angels. Y que le envíe ángeles. Into this place. A este lugar. Angels that bring healing. Ángeles que traigan sanidad. Angels that bring freedom. Ángeles que traigan liberación. Angels that bring encouragement. Ángeles que traigan ánimo. The other day I was going through something. El otro día estaba pasando por algo. I was so discouraged. Estaba tan desanimado. And I said, God, y le dije, Dios, I can't, I don't have the strength. Yo no tengo la fuerza.
to look for you right para now. Buscarte ahora mismo. Would you help me? Me ayudaría. Would you send an angel enviarías tú un ángel to strengthen me para darme fuerza. The same way an angel de la misma manera en que un ángel strengthened Jesus le dio fuerza a Jesús when he was tempted by Satan. Cuando fue tentado por Satanás. And even when he prayed in the Garden of Gethsemane. Y aun cuando oró en el monte de Gethsemane. And God sent angels to Jesus. Y Dios envió ángeles a Jesús. And that day, y ese día, God sent angel to me. Dios me envió un ángel. And I received strength y yo recibí fuerza again otra vez to begin to walk para comenzar where God wanted. Donde Dios quiere. God has sent his angels Dios enviado sus ángeles to serve para servir those who will inherit salvation. Aquellos que van a heredar la salvación. So we're going to pray. Entonces vamos a orar. God, Dios, I feel them now right here. Ahora mismo. God sent angels Dios envió ángeles to come into this place para que entren en este lugar. And let them come y deja que entre to each person, a cada persona who has a need. Que tenga una necesidad. But we need to be in faith. Pero debemos estar en fe. Let's believe God. Vamos a creerle a Dios. Let's believe God. Vamos a creerle and a Dios. God, let your will be done on earth as it is in heaven. Como en el cielo. So, are we ready? Entonces, ¿estamos listos? I want to get into prayer already. Yo quiero entrar en oración, but I want us to move in pero yo quiero que nos movamos, understanding entendiendo that God wants to do it. Que Dios quiere hacer, God is willing to do está dispuesto a hacer, it. And God will do it y Dios lo hará. If we cooperate with si nosotros cooperamos him. If we have faith si tenemos and expect it y expectativa, and we put our hearts y ponemos nuestro corazón, and we put our minds nuestra mente, on Jesus en Jesús, right at this moment. En este momento. So I'm going to ask. Entonces voy a pedir, I spoke to several people. Hablé con ciertas personas. We're going to do the same thing we did last time. Vamos a hacer lo mismo que hicimos la semana pasada. There's going to be a group of people va a haber un grupo de personas who are going to call out words of knowledge. Que van a llamar palabra de ciencia. Remember, a word of knowledge is just a revelation from God. Solamente es una revelación de Dios. Where God reveals something to someone. Donde Dios revela algo a alguien. About someone who's going through something. Acerca de alguien que está pasando or something por that happened to them. O algo que le pasó. And that person couldn't know it. Y esa persona no podía saberlo. Through any natural means. A través de cualquier, but God wants to show it. De cualquier forma natural, pero Dios quiere. If someone gives a word of knowledge. Si alguien da una palabra de ciencia. About your condition. Acerca de tu condición. I'm going to ask you, church, yo voy a pedir iglesia, for us to be in one spirit. Que nosotros estemos en un espíritu. If someone gives a word of knowledge. Si alguien da una palabra de ciencia. About your condition. Acerca de tu condición. I want you yo quiero que tú to be able to respond. Puedas responder. Okay? I'm going to ask that person to just either raise their hand le voy a pedir a la persona que levante la mano, okay? or just to say it o que lo diga, that they have that que tienen eso. Because as they speak porque mientras yo hablo, and you respond y tú respondes, it builds faith. Eso construye fe. Okay? It gives faith y eso da más fe to everyone who is here. A todos los que están aquí. But I don't want pero yo no quiero anyone to exaggerate. A cualquiera que exagere. I want only truth. Yo quiero solamente so la verdad. If God entonces, si Dios, or if the person said something o si la persona dice algo, and it's not you y no eres tú, don't raise your hand. No levante la mano. But if it is you pero si eres tú, raise your hand. Levanta la mano. Okay? Yeah. If you lie si tú mientes, or exaggerate o exageras, you take away glory from God. Tú le quitas gloria a Dios. But if you stay quiet pero si tú te quedas callado, when God has done something cuando Dios ha hecho algo, then you take glory from God. Entonces, tú le quitas gloria how many Dios? Here want to take away glory from God? ¿Cuánto quién quiere quitarle la gloria a Dios? ¿Quién dijo amén? No, Dios reprenda la gloria de Dios. I'm going to ask the ones that I asked to come up here. Voy a pedir a las personas Magdalena, Ibeliz, Jalisa, Nino. Who else did I ask? Who else did I ask? Rosy. ¿Por qué tú no estás ahí? Ven. No te escondas. Come on. Praise the Lord. Praise the Lord. Edward, you're going to be one too, okay? All right, just making sure. Okay, so here's what's going to happen. I want everyone to know, to hear the instructions. I'm going to give the microphone to each one. They're going to call out a condition or a pain or a situation. If that's you, raise your hand. After you raise your hand and everyone says their word of knowledge, then we're going to pray for each person who raised their hand. Okay?
Then after we prayed, después que hayamos orado, for those who raised their hands, por aquellos que levantaron las manos, if there's anyone here, si hay alguien aquí, who has a condition, que tiene una condición, or a problem, un problema, that it wasn't called out, que no fue mencionado, in the word of knowledge, en la palabra de Dios, we're going to pray for that. Vamos a orar por and eso. There, if you need to include, y allí, si tú quieres incluir, family, familia, or friends, o amigos, that said, I can't go, que dijeron, no puedo ir, but pray for me, pero ora por mí, then we'll do that there too. Entonces vamos a hacer eso allí también. Are we clear? Estamos claros. Okay. And just like last time, y como la vez pasada, we're not putting music on, no estamos tocando música, because I don't want exaggeration, porque no quiero exageración, I don't want emotionalism, no quiero emocionalismo, I just want us to see the power of God. Solamente quiero que veamos el poder de Dios. All right? Even if just one person gets healed, aunque sea si una persona se sana, I wanted to be sure that God is the one who's doing that. Quiero asegurarme de que Dios fue quien lo hizo. Amen? And remember, y recuerda, even if you get prayed for, aun si tú fuiste orado, and maybe you didn't get your healing here, y tú no recibiste tu sanidad, maintain faith. Mantén la fe. Because God may touch you, porque Dios te puede tocar, as you leave the doors, cuando tú te vas, or when you go to sleep, o cuando te vayas a dormir, and you wake up, y te levantes, and you notice you're better. Y tú notes que estás mejor. Okay? So even if you don't see it here, entonces, aun si no I'm still believing. Estoy creyendo. The Bible says, la Biblia dice, that if we ask Him anything, que si le pedimos algo, we'll receive. Nosotros vamos a recibir. We will receive. Vamos a recibir. How many are believing right now with me? Vamos a reprender toda desánimo. Vamos a reprender todo, toda falta. Mira, toda duda. I feel the devil in here trying to work. I rebuke you, Satan, in Jesus' name. I rebuke you, Satan. You have no part of share in this house. I'm telling you, church, you better get up. Wake up right now. Why? Wake up. If you are not in this right now, wake up. Get in this. Get in this. Get in this. Put your mind into it. Put your mind into it. Come on. Come on. Put your mind into it. Come on. We got to be in one mind right now. The devil's been attacking because he doesn't want anything to happen. We bind you, Satan, and we declare you have no part of sharing this place. Shoro kotamanda na na maso, sura bakatamanso kure meshia. Give me the mic. Give me the mic. Shoro kotamia na manda na balabashia katamanso. Gloria a Dios. Yo siento como spectators. Yo siento como que hay mucha gente expectando. A un cristiano que tiene el fuego de Dios están expectando. Y Dios quiere que se levanten en guerra. Porque estamos en tiempo de batalla. El enemigo no quiere matarte. El enemigo no quiere que tú vivas. Mira, yo veo como una falta de perdón fuerte. Yo veo como una amargura que te come por dentro. Y lo estás dejando crecer. Y te va a comer. Y te va a comer si no te levantas. Se quema el boseya. Y veo caminando espíritus inmundos en la casa. Jamasó cayendo los bosheya. Y quiera con los bosheya de la bequeya. Quiero una batalla. Mando la boquilla. Hasta el hombre fuerte. Hasta el hombre fuerte. Hasta el hombre fuerte. De que yo mando los bosheya. Jando los bosheya que te la bella. Arabacando los bosheya que maya. Ay, no por siempre contenderá Dios. Ay, con el espíritu del hombre, no por siempre, rama shaya, no por siempre, rama kaya. Ay, no te acomodes, ay, sacúdete de esa, y racamando la boquilla. I feel like there's a sleeping spirit right here, y ramasota la boquilla. Mira, todo espíritu oculto se va hoy, shatana maya, in Jesus' name. Eso es lo que yo sentía, pastor, que amando la boquilla. Iglesia, vamos a estar todos de pie. Vamos a estar todos de pie. Vamos a orar ahora mismo. Vamos a invitar que el cielo invade aquí a la tierra. Vamos a declarar victoria. Cristo desarmó los poderes y autoridades en la cruz. We declare the victory of the cross in this place. We declare the victory of Jesus in this house. We declare the victory of the cross. We declare the blood. The blood. The blood. The blood. The blood. The blood of Jesus. 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 The blood. La sangre. The blood of Jesus. Father, right now, God, we put our lives.
lives, we put this church in your hands. Father, Padre, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, we ask you te pedimos that you would send angels que tú envíe ángeles right now to bind ahora mismo para atar every demonic spirit cualquier espíritu de that is bringing oppression, que está trayendo opresión. Every demonic spirit that is causing sickness, every demonic spirit that is causing depression, every demonic spirit that is opposing your work in this place, we ask for warrior angels with swords that are withdrawn right now in Jesus' name. In Jesus' name. We pray for angels, warrior angels, to enter in right now, right now, right now, right now, right now, right now, right now. Father, we pray for healing angels, healing angels, to enter into this place right now with healing in their wings, healing in their hands. Lord, we pray for angels with oil from heaven to pour out on those who need a touch from you. Oh, we pray for a prophetic spirit right now, Lord, on this place. Prophetic spirits right now. We bind the strong man. We take authority in Jesus Christ. And Satan, we declare, you have no part or share in this place. We declare the victory of Jesus. The victory of the cross. And we declare today freedom. Yo oro por fe. Lord, give us faith. Señor, danos fe. Give us faith. Danos fe. Faith. Fe, Señor. To move mountains. Para mover montañas. Faith. Fe. To move mountains. Para mover montañas. Faith. Fe. To see miracles. Para ver los milagros. Faith. Fe. To see your healing para power. Para ver tu sanidad, Señor. God, we ask for faith. Señor, pedimos por fe. We humble ourselves. Nos humillamos. Solo cotabanda la 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 la. If there's sin in your life, si hay pecado en tu vida, then you need to confess. Entonces necesita confesarlo. Confess it now. Confiésalo ahora. Confess it now. Confiésalo ahora. Right now, just God, forgive ahora, me. Dios, perdona. Father, you know. Señor, tú sabes. God, I confess my sin. Señor, yo confieso mi pecado. I confess my lies. Confieso mi mentira. I confess my deception. Confieso mi decepción. I confess my lust. Confieso mi I confess my greed. Confieso, Señor. I confess my anger. Confieso mi enojo. I confess my unforgiveness. Confieso mi falta de perdón. Come on, Let's repent before God. Let's humble ourselves before God. God, we pray in Jesus' name that you would forgive us, Lord. Forgive this church for every gossip. Forgive this church for every criticism. Forgive this church for apathy. Forgive this church for a lack of love. A lack of love of you. And a lack of love for our brothers and sisters. Lord, forgive us right now for our sins. Forgive us our lusts. Forgive us our greed. Forgive us, Lord, for our anger. Señor, perdona nuestro enojo. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Lord, we pray. Señor, oramos. That you would wash us. Que tú nos laves. In the blood of Jesus. En la sangre de Jesús. Wash us. Come on. Lávanos, Señor. Say it, Lord, wash me. Dilo, Señor, lávame. Lord, wash me. Dí, Señor, lávame. Wash my mind. Lava mi mente. In the blood of Jesus. En la sangre de Cristo. Wash my heart. Lava mi corazón. In the blood of Jesus. En la sangre de Cristo. Wash my spirit. Lava mi espíritu. In the blood of en Jesus. La sangre de Cristo. Right now, God. Lord, in Jesus' name.
name, Lord, every burden, Señor, cualquier carga, right now, let it be lifted up. Ahora deja que se levantara. Let it be lifted up. Se levantara. Right now, every burden, ahora cualquier carga, in Jesus' name, en el nombre de Jesús. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. We thank you for your presence, Lord. We thank you for your presence, Lord. We thank you for your presence, Lord. And we declare an atmosphere of heaven. We declare an atmosphere of the Spirit. We won't focus on Satan. We will focus on Jesus. We focus on Jesus now. We want to focus on Jesus now. Jesus, you are bigger. You are bigger. You are bigger than Jesus. You are bigger, Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. We exalt Jesus. We exalt Jesus. Jesus, you are the head of this church. You are the head of your body, the church. You are the head. And we are seated with you in heavenly places. We take our authority in Christ. We take our authority in Christ. In Jesus' name. Prince of Peace. Soro Kotamari, Arabasa. Thank you, Jesus. We're going to start calling out words of knowledge. And like I mentioned, if it's you, I want you to raise your hand. If you're going to focus sitting down, si te vas a enfocar, estando sentado, sit down. Siéntate. If you're going to focus being standing up, si te vas a enfocar, mientras stand parado, up. Quédate parado. Whatever's going to help you focus lo now. Que sea que te va a ayudar mejor. And keep your eyes on Jesus. Y mantén tu mirada en Jesús. Amen? Amen. Amen. I feel three things. Tres cosas. Two people need deliverance. Dos personas para liberación. School loans. Préstamos de escuela will be paid. Van a ser pagadas. Está profetizando ahora. Small brother. Pesadillas en la noche. So vamos a estar aquí ahora mismo. Si usted siente que necesita que el Señor rompa alguna cadena en ti, levanta tu mano. If you need God, if you know that there's some chains in you that you need God to set you free from, just raise your hand. This is nothing for embarrassment. Amen. 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 If anyone is dealing with needs God to work in the area of school loans and los préstamos, levanta tu mano. Praise the Lord right here, Lord Jesus. I claim that promise. And Jesus, you're going to pay it, y'all. I'm going to be responsible too, Lord, and give my tithes, and I'm going to be a good steward, right? Amen. Amen. And the last one, is anyone dealing with nightmares, pesadillas? Right here, 1, 2, 3. All right. So the first one, chains, raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5. Amen. That's 5 for that. School loans, raise your hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Amen. This is going on camera. Everything we're doing is going on YouTube. People to see what God is doing. Amen. And already we're seeing what God is doing. Amen. And nightmares. 1, 2, 3. Amen. All right. Gloria a Dios. Yo antes de venir para acá sentía muy fuerte una molestia del lado izquierdo, como un ovario del lado izquierdo. Y cuando el pastor me dijo de hacer la,
la palabra de ciencia de decirla, que si lo que yo estaba sintiendo antes de venir y cuando llegué aquí, yo siento que hay alguien que el Señor quiere sanar hoy, quitar esa molestia. No sé si es un quiste, no sé lo que haya en tu ovario izquierdo, que el Señor quiere sanar. ¿Tú puedes poner tu mano donde lo que tú sentiste, sí, por sí, esa área? Does anyone right now have any pain, maybe in their ovaries or in this section right here, bajo del abdomen, in this area? Sí, y otra cosa, in the left side. Okay, otra cosa que sentí fue un dolor punzante en la cabeza, en mi lado izquierdo. Lo sentí varias veces, aun cuando estaba aquí parada, sentí ese dolor punzante. Hay una persona que tiene ese dolor fuerte del lado izquierdo, no sé si se debe a tensión que tiene, mucha tensión, pero sentí eso también. Y el Señor ponía otra cosa en mi corazón. Okay, dame, traducir. She's saying that she also feels on the left side tension or some type of bother right here on the left side of the head. Okay, Sí, que el Señor no solamente cargó con nuestras enfermedades, dice que cada latigazo representa una enfermedad, pero que también se mostraba la herida de su costado. Oh, santo, gloria a Dios. La herida de su costado también representa la salida del alma. Hay personas aquí que el Señor quiere sanar su alma, quiere sanar su corazón. Personas que han sido heridas, lastimadas por una palabra, por un rechazo, por algo que haya afectado, que haya dañado su vida. Amen. Some people that might be feeling pain in their heart emotionally because maybe a word of rejection or something that they're going through. Lo tres otra vez, okay? Anyone here, raise your hand if you have or have been dealing with pain in this area on the left side. Si ha estado lidiando. Oh, you're gonna go ahead. Si tiene dolor en get la up parte, here so that the camera can see us and they can see us. Si tiene dolor en la parte izquierda, abajo del abdomen. Anyone here alguien dealing with that? Que tenga ese dolor. Okay, in the left area. En la parte izquierda. Okay, raise your hand high so I can see. Okay, so we got one over here, amen? That's one. The second, anyone have a pain on the left side of their head? Alguien tiene dolor en la parte izquierda. One right here, Justin, follow everything, please, okay? I want everything recorded. If you want, come up this way. Stand over here with the camera so that we can see everything. Okay? So we have two, one, two, three. Okay, three people right now who have pain on the left side of their head. Guys, this is great. Not that you have pain or a problem, but that God is calling it out. Okay? God wants to work in this area. And the third was emotional. Anyone right now dealing with like pain in their heart emotionally? Tenga dolor en su corazón emocionalmente. One, two, three. Amen. 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 Four. Okay. All right. Thank you. Le puede pasar el micrófono. Amén. Dios le bendiga. Amen. Mientras el pastor estaba leyendo la palabra y dando. Y en los minutos que iba a dar la palabra, yo sentía, no era un dolor en la espalda, era como un caliente, como si fuera brasa, lo que son dominicanos saben, eso como candela, en mi espalda. Y la palabra de verdad que el Señor me daba era liberación. Liberación, y lo confirmó con la pastora. Exactamente lo que la pastora acaba de decir fue lo que el Señor me dijo. El pueblo necesita liberación. Y que hay muchas personas, de verdad, que están aquí, miembros de la iglesia, que necesitan liberación. Y no los reconocen o no lo saben. Yes. Okay. So, is anyone feeling anything on their back or dealing with anything in their back? You going to translate, brother? Go ahead, say it in Spanish. Anyone dealing with something in their back? ¿Alguien lidiando con algo en la espalda? Does it have to be now? Well, I mean, if now, or if you're just dealing with that in general. We have one here, okay, two, okay, and she also mentioned that there's need for deliverance, right? That's a general feeling, and it's something that we're going to continue praying, and God is going to do something awesome today. Yes, he is. He's going to do something awesome today. Praise the Lord. Amen. Amen. Dios le bendiga a cada uno. Quiero decirle que esto es algo en serio, no es algo por pasar el momento ni nada de eso. Lo que el Señor me mostró dos cosas.
y las dos cosas son de vida o muerte. Tenemos que poner atención, no porque yo lo diga o que el pastor o que alguien lo diga. Es cuando el Señor te dice algo de vida o muerte, sabemos lo que es la vida y lo que es muerte. Muerte cuando ya completamente esa persona espiritualmente o física o lo que sea muere. Lo que el Señor me mostró fue antes de empezar la adoración y la oración, mientras estaba orando, el Señor me mostró a alguien o algunas personas que están aquí. Que el Señor, aún con tanto amor, eso me toca tanto, porque después el pastor habló de Juan 3:16, que por su inmenso amor dio su único hijo. El Señor mostró que con tanto amor, Él con los brazos abiertos, no importa cómo tú te sientas, porque nos sentimos a veces sucios, como que no tenemos esa dignidad de ir a Cristo, pero Él te está esperando con los brazos abiertos, que te entregue como tú estés, porque no eres tú que te va a sanar, es Cristo que te va a sanar. Y escucha la palabra, es de vida o muerte, de vida o muerte. Yes. Otra también que el Señor me mostró ya es después que estoy aquí, es mucha palpitación. Alguien que tiene algún problema en su corazón, le está dando muchas palpitaciones a cada rato, no sé si de día o de noche, pero el Señor me lo mostró porque a mí me aceleró bastante el corazón varias veces y yo pensaba, oh Dios mío, problema mío, y el Señor me daba a entender que alguien que tiene problema de mucha palpitación, escucha que es de vida o muerte, no porque yo lo diga ni el pastor ni nadie, el Señor te está hablando, es de vida o muerte. Recuerda esta palabra, yes. Vida o muerte. Yes. Amen, amen. Yes. Amen. Let me translate now. Number one, she felt a prophetic word. This is a word of prophecy. Número uno, ella sintió una palabra profética. That God is trying to reach out to someone or more than one person. De que Dios está tratando de alcanzar a una persona o más de una persona. In order to save them because of a life and death situation. Para poder salvarlo por una situación de vida o muerte. Okay, so let's receive that exhortation. Entonces recibamos esa exhortación from God. De Dios. And if you're in a situation, si estás en una situación that you need to get right with God, necesitas arreglarte con Dios, get right with God. Arreglate. He's reaching out to you now. Él te está alcanzando ahora. With love. Con amor. Okay, and second thing, la segunda cosa, this one is a word of knowledge. Esto es una palabra de someone dealing with problems in their heart. Alguien lidiando con problemas en su anybody corazón. With problems in their heart. Alguien con problemas en su corazón. Right here, one. Anyone else? Alguien más. Anyone else? Alguien más. Guys, this is just showing how God is the one working. Esto es mostrando que Dios es que está trabajando. Amen. Anyone else with problems in their heart, alguien physically? Alguien más con problemas en su corazón físicamente. Amen. Amen. Word of knowledge, yes. So una de las cosas que llegué aquí, no me desperté así, y durante la oración y ahora se puso más intenso, más fuerte, es un dolor, ¿verdad? Y me dolió así, pero una presión, from here all the way down, hacia la shoulder, como un jalón, entonces todo eso, el brazo entero como que lo tengo tumbado, dolor de cabeza también. Que me comenzó ahora también cuando estaba sentada en la oración. Otra cosa, eso es lo más físico que yo estoy sintiendo. Let me translate that real quick, okay? Anyone here right now? Alguien aquí ahora mismo. Oh, I'll wait. I'll ask afterwards. She says someone who's dealing with some type of pain or like a pulling feeling. Ella dijo que alguien lidiando con un dolor en la parte izquierda del hombro. Okay, from the shoulder down and into the arm. Del hombro todo hasta el brazo. Okay, and then a second again, any headaches. Y cualquier dolor de cabeza. Pain in the head. Yeah. Go ahead. Entonces, una de las cosas que yo he estado sintiendo también hoy específicamente más profundo es, yo sé que lo hemos hablado. La liberación, como Dios me decía cuando estábamos aquí orando, aquí parado, que los intercedores, por favor, que sigamos intercediendo ahora, que no nos callemos, que es intercesión en lengua, hablando, orando, intercesión para la liberación que Dios quiere hacer hoy. Lo sentía bien fuerte, el hermano, bien grande. Acá miedo me entró el corazón y yo no soy miedosa. Yo lo podía sentir en el ámbito espiritual. También la falta de perdón, el corazón herido. Está trayendo apatía, está trayendo que
yo sentía la apatía por la falta de perdón, las heridas que hemos recibido, que no lo hemos confesado, no lo hemos hablado, está trayendo desánimo, un cristianismo bien desanimado, de caminar como Cristo nos está mandando a caminar. Amen. So she was feeling, you can take her mic. She was feeling, again, deliver, you can take her mic. Deliverance. Oh, yes, sí, perdón, el desánimo y lo que me venía era las personas que necesitan fuerza para seguir caminando. Amen. Okay. Again, the need for deliverance. Otra vez la necesidad por la libertad. We serve a God who delivers. Servimos un Dios que liberta. He sets free. He came to set the captives free. Él vino para ser libre los cautivos. And if you feel captive, y si tú te sientes it's cautivo, not for you to be ashamed about it. No es para que tú tengas vergüenza. It's for you to come out para que and Jesus to touch you and heal you and set you free today. So also she feels people who might be carrying unforgiveness. Y también siente personas que cargando la falta de perdón. Okay, and pain y dolor in their heart en su corazón. Because of also and depression y depresión or discouragement o desánimo because of relationship issues. Por problemas de relación. Okay? All right, so anyone here entonces, ¿alguien aquí have any type of problem tiene algún tipo de problema with the left arm, con la parte izquierda del brazo, okay, shoulder, el hombro, into the arm? Todo hasta el raise brazo. Your hand. Levante la mano. A problem with the left arm. El brazo izquierdo. From the right side? Okay. Okay. All right, anybody else dealing with anything on their left shoulder to arm? ¿Alguien lidiando con problema en el hombro izquierdo? Okay. En el brazo. What was the second one you mentioned? Headaches. Okay. Anyone with headaches in general, not just even the one on the side. Con dolor de cabeza. Okay, one, two, three over here. Okay, four. Oh, even the kids. Mm. Lord Jesus. All right. Okay. Yo sentí lo mismo que Magdalena sintió. Yo lo sentí mientras estaba traduciendo. Me entró un dolor en la parte izquierda de la espalda. Y fue lo mismo. Fue como un caliente, pero como en forma de dolor. So, no sabía cómo describirlo. Si era que alguien estaba teniendo un dolor o si es que alguien está teniendo una opresión. ¿Abajo, arriba? No, turn around. En el medio. So, es aquí. Aquí en esta área. Okay. Anybody feeling pain in this area? Sorry, let me not get ahead. Go ahead. Entonces ese fue el único dolor que yo sentí. Y la otra cosa que yo sentí, y esto ya va conectado a lo que ellos están diciendo de la liberación, es que yo sentía como que Dios me estaba hablando y diciéndome que muchas personas están aquí. Él no me mencionó nombre y yo no sé. Dios es un Dios que es un Dios personal y Él no va a hacer nada para avergonzarte. Pero yo sentía como que Dios me decía, hay muchas personas aquí que necesitan liberación, pero no es porque el diablo lo está oprimiendo en una manera de probarlo, sino porque ellos le abrieron puerta al enemigo y está en su casa. Entonces yo sentí como que Dios me estaba diciendo, muchos de los problemas se van a resolver cuando la confesión de pecado ocurra. Cuando se confiesen de su pecado y le cierren la puerta al enemigo, entonces la opresión se va a terminar. Pero mucha de la opresión, de la falta de perdón y todo eso, y el diablo oprimiendo, es porque muchos le han abierto la puerta por un pecado en particular y le han dado acceso al enemigo. El enemigo entró y ahora está dentro. So we have, you know, hay que sacarlo. Eso fue lo que hizo. Okay, so he was saying, anyone here have pain on their back, lower back, again, amen, all right, so that one is repeated, it's fine, and then also he's just exhorting again that God was putting in his heart about deliverance, but this time he's saying that it's also because someone, or maybe more than one person, has opened up the door by some type of sin or action, and the enemy has come in to oppress the persons, okay? Amen. So, well, we did the back again, so we're good. All right, so here's what we're going to do. If you raise your hand si tú levantaste la mano, for any condition, por cualquier condición, I want you to stand up. Yo quiero que tú te pares. Okay, if your condition was called out by a word of knowledge, si tu condición fue llamada por una palabra de ciencia, stand up right now. Levántate ahora. Okay? So we have one, two.
three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12. Marcial is just, ¿era Ujier o que estaban bien, estaba para? Ujier. Okay, okay. So what was the last number I said? 12, 13, 14, 15, 16, 17 people who have stood up because of a word of knowledge that was called to them. All right? So, 18? All right. 18 people who stood up because of a condition that was called. All right. If anyone else had a condition called, if you didn't raise your hand before, you can stand up now if your condition was called. Okay? All right. 19 people. Okay. All right. 19 people that were called out. Here's what we're going to do, church. All right. I want you, if you're sitting down, to stand up and go to the closest person who has a hand up, okay, or who's standing up with a condition, okay, because you're going to pray for them. All right, so and those of you who are up front, I want you to go to somebody. So church, if you're sitting down, God is going to use you. So let's stand up, everyone, okay, and get to the person who's closest to you, okay? Lo que están al frente, ustedes pueden moverse a una persona. Don't forget about those who are in the back. No se olviden de los que están en la parte. If you need prayer, just raise your hand again. If you want, mano, si raise your hand, raise your hand, so that those who are moving around know who to pray for. Para aquellos que van, okay, ahí, you have one there, okay. Raise your hand, raise your hand. La mano, if someone comes to you, put your hand down, okay? If someone comes to you, put your hand down. Si alguien ya llegó a ti, okay? Baja la mano. If someone comes to you, there's still one hand here, two hands here. Oh, Tito, put your hand down. Chela, you praying for Tito? Yeah. Oh, okay, so put your hand down, Tito. All right, we have one more hand back here. Someone who's free. Someone who's free. Marcial. Okay. Marcial is going there. We have one more hand here. I need someone here. No. Just to whoever had a word of knowledge called out of their condition. Okay. Anyone else? Alguien más. Anyone else? Alguien más. Okay, so here's what we're going to do, guys. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. You guys ready? Está listo. We're going to take a moment. Vamos a tomar un momento. I want you, yo quiero que tú, to ask the person, le preguntes a la persona, who needs prayer, que necesita la oración, what is going on. ¿Qué es lo que está pasando? Before anyone prays, nobody praying now. Alguien, nadie ore. No one praying now. Nadie ore ahora. I want you to just hear my instructions. Yo quiero que escuche las instrucciones. I want you just to ask them, yo quiero que tú le preguntes, what's going on? ¿Qué está pasando? What do you feel? ¿Qué sientes? Well, what's your condition? ¿Cuál es tu condición? Okay. And then after that, y después de eso, I want you, yo quiero que tú, to begin to pray, comiences a orar for that person. Por esa persona. All right? And remember what we do when we're going to pray. Y recuerden lo que hacemos. All right? Lay your hands. Ponga manos. Ask the Holy Spirit to come. Pídale al Espíritu Santo que venga. Bind, aten, and rebuke, y reprenda, anything that God puts in your heart that's in that situation. Cualquier cosa que Dios ponga en tu corazón, and then command. Y después manden, give a command. Den un mandato for that area to heal. Para que esa área sea sanada, or be restored. O sea restaurada. Okay? And then afterwards, y después, just thank God. Solamente dele gracias a Dios. And then we'll start, and then we'll see what happens there. Vamos a ver qué pasa después. Okay? George, come over here. You was in the bathroom, brother. Let's go. All right, guys, go ahead. For whatever the condition is. For whatever the condition is. Odali and Wilmer, como ustedes no están orando por alguien, cojan a George. Pónganse al lado ahí. Talk to him in English. Ask him what's going on. You're going to pray for him. The church is praying. The church is praying right now. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Jesus. Whatever the situation is, Lord. Whatever the situation is. Father, we just ask your holy presence to just come and invade this place. Invade, Señor, con tu presencia este lugar. Espíritu Santo, ven sobre cada uno de ellos. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo.
con mucho amor, Señor, con mucho amor, con mucho amor, con mucho amor, Señor, ahora mismo, en el nombre de Jesús, con mucho amor, Señor, ven sobre tu pueblo, ángeles, praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Nadie de esta iglesia debería estar solo. Deberían estar orando por alguien si tú no tenías una condición. If you did not have a condition, find someone to pray for. Si no tuviste una condición, encuentra a alguien por quien orar. Amaury, Catherine, find somebody to pray for. Let's go, come on. Let's go, find somebody and join in. The whole church together, we're praying this battle together. Amen. Yes, yeah, support, support. Apoya ahí en oración. Oh, okay, okay. Está bien. Jesus, Jesus, thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Sorokotomo sakarabashia. Sakatamana na 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 mat sorokotomo no 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 sere. Sukukuri tini nini niansa. Shakiyama mama tukukura tatena masara. 30 segundos más, 30 segundos más. 30 segundos más, 30 segundos más. 30 seconds more. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 10 more seconds. 10 more seconds. 10 more seconds. 10 segundos. Cuando las personas comienzan a moverse después de la oración, those who don't believe, aquellos que no creen, they don't move. Ellos no se mueven. If you believe, si tú crees, you're gonna start moving, tú vas a comenzar a mover, and testing it out, y a probarlo. Okay? All right. This is the first time for prayer. Esta fue la primera vez de la oración. Okay? If you, we ready? We good? Awesome. If you received at least 80% healing, si tú recibiste por lo menos un 80% de la sanidad, in whatever your condition was, en cualquiera que sea tu condición, raise your hand. Levanta la mano. Raise your hand. Levanta la mano. Okay. One over here. One. Okay. If at least 80%, si por lo menos un 80%, you feel a difference, tú te sientes from whatever they prayed for, de lo que sea que oraron por ti. Okay. One hand. Yes. Yeah. Okay. Feel a difference. Okay. Do you feel a difference? 80% or more? No? Okay. 80% or more? 100. She's good. Okay, good. 80% or more? 80% or más. 80% or more? 80% go like this. Just to be sure now. Solamente para estar seguro. If you got 80% or more, si recibiste un 80% of healing, go like this. One, una persona, two, dos personas, three, tres personas, four, cuatro personas. Okay, remember, I just want truth. Recuerde, solamente quiero la verdad. All right? We just trust in the Lord. He's awesome. Confiamos en el Señor. He's awesome. Okay? All right, four people. Cuatro personas. So if you still need your condition, entonces, si tú aún necesitas que tu condición, for God to touch you, que Dios la toque, raise your hand. Levante la mano. Of those who receive prayer, raise your hand. Recibieron oración. Come on. Raise your hand. Levante la mano. Those who didn't get the 80 or more, aquellos que no recibieron, raise your hand. If you did not get 80% or si more, tú no recibiste un 80% más, levanta la mano. Raise your hand. One. Levanta la mano. Uno. Two. Dos. Okay. I saw a lot of hands. Vi muchas manos. That didn't go up right now. Que no subió. Raise your hand. Levanta la mano. If you didn't get 80% or more. Si no recibiste un 80% o más de sanidad. Okay. Keep your hand raised. Levante la mano y manténgala levantada. The people around you now. Las personas alrededor de ti ahora. I want you to pray for those. Yo quiero que oren por aquellos. Who have their hands up. Que tienen sus manos levantadas. Pray for those. Oren por aquellos. Who have their hands up. Que tienen sus manos levantadas. If you receive healing. Si tú recibiste sanidad. Give grace. Da por gracia. What you receive by grace now. Por gracia recibiste. Okay. If who you prayed for is good. Si por quien tú oraste está bien. Find somebody. Encuentra a alguien. To pray for. Que ore. Right now. Raise your hand if you still need that prayer. Levante la mano si aún necesita. Okay, one, ¿recibiste 80% o más? Menos, okay, si so tú necesitas oración, levanta tu mano. Who else
Aquí atrás, ¿ustedes recibieron 80% o más? ¿O menos? Todavía, ok, so, levante su mano, levante su mano. Levante la mano. Who else? ¿Quién más? Who else? ¿Quién más? 80% of, you have to wait and see? Okay, that's all right. So then you just wait. All right, over here. All right, let's go. Let's do it again. Can I tell you something? ¿Puedo decirle algo? Si alguien le falta una pieza de su cuerpo. If somebody's missing a piece from their body. I've heard testimonies. He escuchado testimonio. Where people, you can act that in heaven. En el cielo. Where people have gone, like when they die. Donde personas han ido cuando mueren. And then they come back. Y después regresan. That they've seen a place in heaven. Que han visto un lugar en where cielo, there's extra body parts. Donde hay partes del cuerpo extra. And when someone needs a new body part, y cuando alguien necesita una parte del cuerpo, you can ask God, puede pedirle a Dios, to send an angel, que envíe un ángel, with that body part. Con esa parte del if cuerpo. It's an organ, si un órgano, if it's a knee, si una, if it's a shoulder, si es un hombro, and I've heard testimonies of people de personas who received brand new knees, que recibieron rodillas nuevas, or a brand new lung. O recibieron, so if your person goes, follow me bro right now, I'm in the seriousness of the spirit, right? If you need a piece from heaven, I want you to, when you pray for the person now, call it out. Father, send, bring well, I claim that new knee, that new kidney, come on man, the new lung, the new liver. Okay, if that might be an issue. Si ese es el problema. All right, let's pray, church. Let's go one more time. Let's do it again. Come on, Lord. Lord, bring some new pieces. Bring some new body parts. Thank you, Jesus. Únete ahí, Evelí. Únete con alguien ahí. Socorra babata nene socorra babasa socorra babamasa socotama nene socotomo sukuku araba atene mesho socotomo socotene nene mesho non sukurini. Father, have your way, Lord. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Just come on them, Lord. Just come on them. Just come on them right now, God. Just come on them right now, God. Just come on them right now, God. Just come on them right now, Lord Jesus. Holy Spirit, come. Come upon them right now. Let us, that difference right now, God. Lord, if there's pain, let the pain go down to zero. If there's pain, let it go down to zero. Lord, if there's need for deliverance, let deliverance happen right now. Let them be set free right now. In the name of Jesus, freedom. Right now, freedom. Freedom in the name of Jesus. Freedom. Freedom in the name of Jesus. Freedom in the name of Jesus. 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 God, if someone needs a new body part, Lord, right now, send angels, Lord. We claim that, Lord. The new kidney, Lord. The new lungs, Lord. Right now, new shoulder, God. Right now, new arm, Lord. In Jesus' name. Reclamamos, Señor, esa rodilla, ese pulmón, ese hígado, ese riñón, ese hombro, la área de la cadera, Señor, the waist area, God, in Jesus' name, Father, those nightmares, let it be gone in Jesus, those demons that cause the nightmares, be gone in Jesus' name. We command right now freedom in the mind. Freedom in the mind. Lord, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. 30 segundos. 30 segundos más. Just 30 more seconds. Declare it. Declare it. Declare it. Socorro vos shabbat. Ten seconds, 10 segundos. Amen. Paren de orar. Stop praying right now. All right. Thank you, Jesus.
Right now, if you receive prayer for a second time, si recibiste oración por segunda vez, okay, raise your hand. Levante la mano. So we know who received prayer twice. Para saber quién es recibido okay, one, dos veces. Two, three, four, five, six, seven, eight. All right, nine. From those who receive, you can put your hands down. Pueden bajar las manos. Follow me, my brother. For those who put their hands up right now. Para aquellos que levantaron la mano. Okay. If you received 80% or more si recibiste un 80% o más of healing de sanidad, or difference o una diferencia in your body tu cuerpo, or in the condition, o en la condición, would you raise your hand? Levantaría tu mano. Okay, raise your hand. Levanta la mano. Honest, honest, honest. Honestamente. One, uno, two, dos, three, tres, four, cuatro, five, cinco. Okay. All right. Okay. All right. One more prayer, one more time. Una vez más. All right? If you still have not received 80% or more, si aún no has recibido un 80% o más, raise your hand. Levanta la mano. Raise your hand. Levanta la mano. One. Uno. One. Uno. So out of the 19 people, entonces, de las 19 personas, one person, una persona, still needs complete healing aún necesita una sanidad in that area. En esa área. Anyone else? Alguien más. All right. George, you got it or no? So raise your hand. That's two. Dos. Okay. Pinto? Oh, you're going to check. Okay. If you need to find out later, si necesita averiguar mañana, you should find out later. Averiguar después. Okay. All right. So church, entonces, iglesia, there's two more people hay dos personas más who need healing. Que necesitan sanidad. George? George and Hector. Y Hector. Everyone around Hector, todos los que están alrededor de Hector, put your hands on Hector right now. Su mano sobre él. Everyone around George, todos los que están alrededor de George, put your hands on George. Ponga su mano sobre George. Come on. Come on. Amen. Come over here. Come over here. Jaja, Chela, I want you to pray for her, okay? Mention to them what's going on, okay? Here you go, girls. If you need this, okay? Oh, it's Pati. Oh, sorry. Let me pray. Go ahead, girl. Todo el mundo orando ahora. Su liberación, su sanidad, their prayer, their healing, their deliverance. In Jesus' name. The rest of the church, extend your hands over here. Extend your hands. Wherever you situate, wherever you see someone that needs prayer. Sorokotamaya. Sukukutamaya. Lord, in Jesus' name, 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 in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Come on, come on. Declare it. Declare it. Command it. Command it. Command it in Jesus' name. Soroko tamaya maso koko tomon serenidesa. Surraba talarandidididididididid. Command it. Command it. Command it. Da la orden. Da la orden. De la orden. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Thank you, Jesus. 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 10 segundos más. 10 seconds more. 10 seconds more. Surukutamanda na 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 sukuramama. Shemenenenene arabasukutotomose. Sukutuman Samaya. 10 more seconds. 10 more seconds.
In Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. 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 Thank you, Jesus. In Jesus' name. You guys just keep on praying here, okay? You guys keep on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. From those who have prayer the third time, can you raise your hand? If you receive prayer the third time, okay, 1, 2, 3. Okay? If you receive 80% or more change, raise your hand now. 80% or más. 80% or more. Honest. Honestamente. Ask. Honest. Honestamente. All right. All three. Los tres. Okay. All right. We're gonna do one more prayer. Vamos a hacer una oración as a church. Como iglesia. Anyone who needs prayer for family or friends, I just want, just call out the situation. Don't give me the story. Just say cancer, diabetes, depression. Okay, I just want to know that. Okay, raise your hand. Situation. My wife. My wife. Okay. Cancer and addiction. A hepatitis C? Okay. Schizophrenia and bipolar. Oh, no, okay. Diabetes. Your family. Schizophrenia. Who up? Raise your hand. Keep your hand up so I know who to call on. Deliverance and addiction. Cancer, depression, and the arm. Cancer for your sister. Okay? Cancer. Unbelief. Okay. Over here. Depression and addiction. Gastritis. Okay. Amen. 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 Someone else. Alguien más. All right. Let's be on our feet, church. We're going to make this prayer together. Everything that was just mentioned right now, todo lo que fue mencionado ahora mismo, we are going to cancel it. Vamos a cancelar, we're going to bind it. Vamos a atar, we're going to rebuke it. Vamos a reprender, and we're going to command healing. Y vamos a mandar sanidad, in Jesus' name. En el nombre de Jesús. We're going to send the word. Vamos a enviar una palabra. Jesus sent the word. Jesús envió la palabra. And the centurion servant. Al siervo del centurión, and he was healed. Y él fue sano. So we're going to send the word. Entonces vamos a enviar la whoever palabra. Said a situation, cualquiera que dijo una situación, as we pray now, mientras oramos ahora, begin to declare it. Comienza a declararlo. And send that word of healing. Empieza la palabra de sanidad. I might forget the name that was mentioned. A mí se me olvida el nombre. But you remember, pero tú te recuerdas, and you mention it. Y tú menciónalo. You ready, church? ¿Están listos, iglesia? We're going to pray together right vamos now. A orar juntos. Father, in the name of Jesus. Padre, come on, church. Let's call it out. Father, in the name of Jesus, we pray for every condition of those who we know, our family, who are friends, that they're sick. Right now, we call out cancer. Cancer. Cancer in the blood. Cancer in the bones. Cancer in the breasts. We call out right now diabetes, type 1 and type 2, in Jesus' name. We call out gastritis. We call out right now addictions, Lord, to pornography, to alcohol, to drugs, to cigarettes. Paralysis. Paralysis. Yes, we call out paralysis. Paralysis. The strokes. Los. Derrame cerebral. Sheketeme anso koteme ansarabaya. Surukutamamba. Tarenebo surukutamansa.
Father, all these conditions, Señor, todas estas condiciones, we bind it. La atamos. We bind it. La atamos. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. We bind the spirit of affliction, el espíritu de aflicción, the spirit of agony, el espíritu de agonía, the spirit of depression, el espíritu de depresión, the spirit of sickness, el espíritu de enfermedad, that is operating, que está operando, in our family, en nuestros familiares, and in our friends, y en nuestros amigos, and the people we know, y la persona que conocemos. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. We send a word. Enviamos una palabra. We proclaim a word. Proclamamos una palabra of healing, de sanidad, of healing, de sanidad, of healing, de sanidad. God send angels, Dios envía ángeles, send angels, envía ángeles. Holy Spirit, Espíritu Santo, reach them, alcánzalo, reach them, alcánzalo. Right now, ahora mismo, let the kingdom, deja que el reino, reach them, lo alcance, let the kingdom, el reino, reach los them, alcance, right now, ahora mismo, in Jesus' name, en el nombre de Jesús. We cancel, cancelamos, the plans of the devil, del diablo, over our family, sobre nuestros familiares, over our friends. Over our wives, esposas, our husbands, esposas, our sons, hijos, our daughters, hijas, our mothers, madres, our fathers, padres, our uncles, tíos, our cousins, primos. Lord, right now we cancel mismo, Señor, and we declare a word palabra, of healing. De sanidad. Lord, let the miracles be Señor, released. Que el milagro sea desatado. We release healing. Desatamos sanidad. We release miracles. Desatamos milagros. In the name of Jesus. En nombre de Jesús. In the name of Jesus, en el nombre de Jesús, the power of God, el poder de Dios, reaching our family, alcanzando nuestra familia, right now, ahora mismo, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, in Jesus' name, en el nombre de Jesús. Church, let's give a praise to God. Let's give a praise to God. Like you believe it. Like you believe that that person just got healed of cancer. That person just got healed of diabetes. That person got set free from addiction. Come on, praise Him like you believe that. Yes, God. Yes, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. 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 Ora masha tenere nelle messo rotta cacada manso. Subcutane nelle messo. Thank you, Jesus. Thank you, God. I'm going to ask everyone to take a seat. I want to hear testimonies now. We're going to hear testimonies now. If you received 80% to 100%. You guys know why I say 80? It's not doubting God's power. I say it because sometimes God begins the work. And it's already a sign. And He's going to finish it. But if we don't know that what He started, He's going to finish it, then we lose faith. And many times in the lack of faith, the blessing He's trying to work, we can lose it. Have you heard of people who receive healing and then the next week they are in the same condition? How many have ever heard of that? What happened there? Did Jesus heal them? Or was that emotional? Some people it was emotional. Algunas personas son emocionales. But there's other conditions. Pero hay otras condiciones that you know for sure. Que tú sabes de seguro that they changed. Que son, han cambiado. But they went back. Pero regresaron. Because they went into unbelief. Porque fueron a la falta de creer. They opened up the door to unbelief. Ellos le abrieron la puerta a la falta de creer. Your miracles and healings y la sanidad come through faith. Vienen a través de la fe. And if you begin to doubt, y si tú comienzas a dudar, oh, no, I don't think God healed me. No, yo no creo que Dios me sanó. Then the enemy comes back. Entonces, el enemigo regresa. And then He gives you your condition y again. Te da tu condición otra vez. So if God touched you today, entonces, si yo te tocó hoy, keep the door closed, mantén la puerta cerrada, to the enemy al enemigo, and to unbelief, y a la falta de and stand y para on God's word en la palabra de Dios, and on His promise y en su promesa, and what He began to do. Y lo que él comenzó a hacer. That's why I ask you. Por eso es que le pido I don't want anyone to raise their hand, no quiero que nadie levante la mano, in exaggeration. En exageración. I want it if you received it, yo quiero que si tú lo recibes, not if you believe it by faith. No que si tú lo crees por fe. Amen, amen. Amen. You know, those who need to find out, aquellos
Hey, you find out later. Let me know, and then I'm gonna give you a chance to come and give the testimony. But if you receive the touch today, and you're sure that 80%, 100%, God took your condition, then I want you to testify. If you don't testify, and God did something, you're taking glory from God. Because you might be encouraging someone who needs to hear God still doing this. Okay? But if you lie, and then people see that, then they're going to think this is fake. And that takes glory from God. I don't want none of that. Just what God did. Without exaggeration. Amen? Amen. All right. So if you receive 80% to 100% healing in whatever your condition was, raise both hands. Both hands. I'm going to count it here. Just to follow me here. Ready? One. Okay. Keep raising the hands. Come back this way now. Two. Okay. Over here. Three. Four. Five, six, seven, eight, nine, right here, 10, 11, 12, 80 to 100%. All right, man, God is good. I want you to stand up, okay? And make a line over here. We want to hear whatever God did. We want to hear what God has done. No exaggeration. Just what I want to hear. Okay? I don't want you to take 5 or 10 minutes. Okay? Give me 1 or 2 minutes. No, I'm not saying it for you, baby. Don't worry about it. I'm saying it because we got a whole lot of preachers in the church. 1 to 2 minutes. What was your condition? What did you feel when they prayed for you? Maybe you didn't feel anything. You can say that too, because that helps people. Wow, they didn't feel anything, but got healed. Okay. So, what was your condition? What happened when they prayed for you? And then where are you now? Okay, show me or tell me what happened. That's what got healed. We understand. What was your problem? What happened when they prayed? Okay. And then what changed? What's the healing? All right. So I'll translate you after you say your testimony. Go ahead. Okay. Yo no lo quería decir. Me dio vergüenza cuando la hermana Rosy lo dijo que era problema en los ovarios o dolor. Y eso es lo que he estado sintiendo por mucho tiempo. Mi esposo sabe eso. So yo me estaba declarando muchas cosas en la mente. So no solamente yo fui sanada, mientras ella puso su mano, yo sentí que los dedos de ella como que recogían el dolor y se lo llevaban. Y también, no solamente ella puso su mano, sino que también me dio una palabra en contra de la mentira de Satanás, que ese tiempo mi esposo me está diciendo, baby, you need to be beautiful, you cannot believe it, tú no puedes creerlo. So ella me dio una palabra, fue como que Dios me reprendió. Y yo le doy gracias al Señor y gracias a Dios por los vasos que usa. Amen. Amen. You give it to Alali. Let me translate now before Alali talks. What she was just saying right now is that she was one of the persons that had the problems with the ovary, the pain there. And after someone prayed for her, that pain was able to be taken away. And she also received a prophetic word against what the enemy was lying to her. Amen. El sanamiento mío no fue ahora, pero tengo que decirlo. Fue en la otra pasada, pero no lo dije porque tenía miedo, me sentía avergonzado, lo que sea. Y no creía mucho. Give the glory to God now. Claro que sí. No creía mucho, estaba dudoso. Estaban hablando de los que tenían un dolor en la rodilla. Y la pastora se sentó al lado mío y empezó a orar por mi rodilla. En el momento se me quitó un poquito, pero la duda que tenía no me dejaba curar completamente. Cuando terminó el día entero, fui a mi casa y me senté y dije, ¿por qué yo dudo si yo amo a Cristo, amo a Dios? So me hinqué también de nuevo y pedí de nuevo. El dolor se me fue quitando poco a poco, se me fue quitando poco a poco. Ahora mismo no siento absolutamente nada. ¡Bien! Lo que pasa es que si no digo esto, me quitan algo de Dios.
What is it that you couldn't do that you got pain? Walk. You couldn't walk. No pude caminar bien. Si me arrodillaba, me dolía mucho. Si me sentaba, me dolía mucho. Okay. And right now, can you do this? Yes. And no pain. All right. Tú tenías que decirlo. Amen. Glory to God. You can give the mic. So what he was just saying right now is that he had pain in his knee last time that we prayed for the Miracle Sunday, but he started to doubt. But afterwards, he started just to pray and declare it. And by now, the pain that he had in his knee, he's able to move around, and there's no more pain in his knees. Amen. Gracias. Amen. Bueno, lo que yo tenía era que yo tenía como 7 o 8 años, me daba yo tenía migraña. Pero como por un tiempo se me pero una migraña bien bien fuerte, like, yo no podía estar con la luz prendida ni nada porque me dolían los ojos y todo. Y pero después me dejó de dar como por un tiempo. Pero ahora como de 3 meses para acá, yo puedo estar caminando por la calle y me venía con un dolor fuerte, así como si fuera con una puya que me la clavaban en la cabeza, pero era como por 2 o 3 minutos y después se me iba, pero hasta los ojos me dolían, tenía que cerrar los ojos. Y cuando estaban diciendo, no me dolía la cabeza ni nada, pero en el mismo momento que Yalisa mencionó el dolor de cabeza, me vino un dolor fuerte en la cabeza, hice así y no podía moverme mucho para atrás. Y cuando ella terminó de decir lo que el pastor hizo la pregunta, que yo me paré, pero una vez se me quitó el dolor. Y pero estaba como mareada, como que la cabeza me estaba dando vuelta. Y cuando la pastora oró por mí, que ella terminó, yo le dije, ella me dijo, voy a ver cuánto te duele. Y yo le dije, es que no me dolía, sino que no, tenía la cabeza como mareada. Pero después que empecé a ser así y así, y no me duele. Amen, amen. So she's saying that she's been suffering since she was young with migraines. And after prayer today, at first she didn't feel it, but when the word of knowledge was given, all of a sudden it came upon her. And after prayer, she was able to have that lifted off, and now she moves her head and doesn't feel no pain. Amen. Varias semanas he estado batallando con mucho dolor de cabeza que me viene y me va. Y cuando llegué aquí no tenía dolor de cabeza. Después otra vez me vino. Y cuando yo se cabró por mí la primera vez, el dolor de cabeza se me fue. Es la primera vez que ella oró por mí. Totalmente, yo tenía un dolor bien fuerte aquí y se me fue. Y yo sé que estamos testificando, pero sí sentí una palabra de Dios mientras la pastora estaba dando la exhortación, pastor, y antes de orar. Y lo que no lo quería decir porque me dio nervio, pero yo sé cuando Dios habla a mi corazón. Y lo que Él quería decirnos como iglesia es que todo lo que está pasando no es coincidencia, no hay coincidencia en Dios, no hay coincidencia que Él está abriendo las puertas para que nosotros vayamos a nuestros retiros. Y que aunque no vemos que están llegando visitas para los servicios de los milagros, Él quiere comenzar primero con la casa y aumentar nuestra fe. Y entonces nosotros vamos a poder dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, y que esto se va a regar como una ola, y vamos a ver cómo Dios va a comenzar a traer las almas y cómo Él nos va a usar poderosamente para su gloria, porque Él conoce el corazón de esta iglesia y Él sabe que todo lo que hacemos es por amor a Él, para traer gloria a su nombre y por amor a las almas. Amen. 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 So she was just saying about her condition was she was also been suffering with headaches, strong headaches this past week. And when she came, she got headaches again today, and especially in this area. But after they prayed, even just the first time, she felt the pain go, and she has no more pain right now. And she gave another exhortation, a prophetic word to the church. Amen. Rafael. Sí, buenas tardes. El problema mío viene, no es reciente. Vengo bregando hace un tiempo con los dolores de cabeza, problemas de alta presión, corazón y esa cosa así. Esta mañana llegué, todavía desde que salí de la casa venía con esa preocupación del dolor de cabeza. Me había despertado como a las 3:30 de la mañana y estaba que, bueno, no pude dormir más después de esa hora. Sí, llegué acá y todavía quería como salir corriendo. Pero gracias a Dios, a la oración, que es decir, me siento
más de un 95%. Amen. 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 So he's been suffering from multiple conditions, including heartache and pain on his head. And after prayer today, he says he feels 95% better. Amen. 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 Thank you, Jesus. Habla el micrófono para que se escuche ahí. Cuando la hermana Rosa estaba diciendo de los dolores, los abdominales, okay. No sé si era el ejercicio que hice, porque yo mucho ejercicio, ¿sabes? Pero tengo una semana con una encargó aquí abajo, debajo de los ligas. Y después que bueno, ya se mejoró, me siento mucho mejor. ¿Te sientes mejor? All right, un 80 a un 100. Casi 100. All right. All right, so he says that he... because he does some sit-ups and stuff like that, exercises, that he was having pain under his in his abdomen area on the lower side. And after receiving prayer, he says he feels almost 100% better in that area. Praise God. Amen. The problem that I had was that I had really bad head and neck pain. And while Jesus was praying for me, there was a lot of pressure on my neck. And while she was praying for me, the pain in my head came went down to my neck. And so... but all of my neck was really painful, and when she stopped praying, then like my the left side of my neck started hurting really bad. So she prayed again, and I feel a lot better. You feel a lot better, 80% to 100. All right, amen. Thank you. You can pass it up. So lo que él estaba diciendo ahora es que él tenía dolor en la cabeza y en el cuello. Después que oraron al principio, el dolor se movió al cuello y se puso peor. Pero después de orar, terminamos de orar, ya él se siente mucho mejor, casi 100% del dolor se fue. Amen. Buenas tardes. Amen. Bueno, en primer lugar, yo sentí que el Señor me trajo aquí con propósito. Tenía muchos años sin ver mi prima Natalia y sentí que quería verla, que yo la quiero mucho. Y yo últimamente he sentido soledad, inseguridad, negatividad. He sentido como que el diablo ha querido atacarme con la persona que más amo en cuanto a que pienso de mí, he recibido humillaciones, he recibido muchísimas cosas, que sé que las personas no han dicho en un momento de ira, pero el diablo por esa vía ha querido atacarme, hacerme sentir menos. So, yo pedí una oración en cuanto a la soledad y realmente sentí, pedí un abrazo, necesitaba un abrazo. Lo sentí de las hermanas que oraron por mí y realmente sentí una paz, un desahogo inmenso cuando abracé a mi prima. So, yo he tenido muchas relaciones con el fin del mundo. Dios tuve un sueño que Dios me hablaba. La voz de él se oía como cuatro, como alto, como bocinas. Y él me usó a mí en el sueño en República Dominicana. Él me hacía pasar como un flash. Él me dijo a mí, yo quiero que tú le digas a la República Dominicana entera que el fin está aquí. Y entonces yo le pregunté, pero ¿cómo, Señor? Yo voy a decirle a la República Dominicana entera que el fin está aquí. Entonces él me usó como flash. Y he tenido muchísimas cosas, revelaciones, señales. Sí. Amen. Can you tell everyone your name, just so that my they know name who is you are? Amen. Amen. Thank you. You can pass it. Para que lo sepan, hermanos, Marta, ella vivía aquí antes y venía a esta iglesia. Ella era uno de los niños y después jóvenes, uno de las jóvenes. Y después se movió a la República Dominicana para vivir allá. Y ahora es regresado y quiso visitar. Y es prima de la pastora Ana Canning. So, ella mencionó. She said that she had been feeling because of rejection and a lot of things, loneliness and a lot of pain in her heart. And after she was prayed for, she was just wanting a hug, and she got that. And as she felt it, she started to feel that it was all coming out. And especially as she hugged her cousin, all that pain and that she was feeling, and she feels much better now. And she also said she's received some words and revelation about what's going to happen in the future. That we are actually in a series talking about that. Estamos en una serie de los tiempos finales. So that's of the Lord. Amen. Dios lo bendiga. Amen. Yo doy gracias, Señor, por todas las cosas que me ha dado. Y mientras que Berky, la hermana Berky, me oró, yo tenía un dolor de cabeza, me estaba dando un dolor de cabeza. Entonces, a mí me da una tensión.
mucha tensión con mi familia que está en Puerto Rico y mi hijo, no que está moviéndome tanto, Moreno. Y entonces, y a veces yo siento que el enemigo me quiere atacar. Y a veces no me da desánimo. ¿Sabes, Juan? Juan sabe que a mí me da desánimo, que no quiero hacer nada, no quiero leer la Biblia. Y yo digo, Juan, ¿qué me pasa? Es el enemigo que me está atacando. Por eso que quiere destruirme a mi familia, a mi hogar, a todo alrededor de mí. Yo reprendo todo eso. Y Dios sabe que yo a él lo amo. Yo lo quiero mirando al mundo. Pero una cosa es que yo no quiero. Mi enemigo me está atacando. Y entonces, yo le digo gracias, Señor, por todo, porque tengo valor. Yo quiero que tienda contra él. Y entonces, yo le doy gracias, Señor, por todas las cosas que me ha dado. Y cuando ver que me oró, la cabeza mía estaba que me quería explotar. Por los pensamientos, por las cosas que yo, de mi alrededor que me pasan. Y en nombre de Jesús, cuando ver que me oró, ya se me, como se me arrancó todo eso en la mente. Gracias, Señor. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So she was just mentioning how she's been burdened because of a lot of different things in her life, and she's seen how the enemy has been attacking. But right now, she was feeling a lot of pain in her head. And after Becky's sister was able to pray for her, that pain was able to come off, and she feels a lot better right now. Amen. Dios lo bendiga a todos. Amen. Yo soy una persona que realmente un testimonio de que Jesucristo vive. Amén. Primeramente, quiero decirle, en el día 22 de agosto de este año, mi pastor tenía una cosa de oración por la mañana. Entonces nosotros orábamos siempre. Pero, ¿qué pasó? Que el día 22 de agosto sentí un dolor tan terrible, era increíble. Increíble, se sentía como si fuera en el riñón, como vidrios rompidos de un carro dentro de mí. Y ese dolor, yo no podía resistir más ese dolor. Cuando me hinqué, sentí ese dolor. Entonces, no le dije nada a nadie porque no, realmente yo no quería molestar a los hermanos, las hermanas de la iglesia que estaban orando en ese tiempo por la mañana. Y mi pastor es mi testigo, que algunos de los hermanos están aquí también saben lo que me pasó. Entonces, pues, lo que pasó fue que tuve casi, a mitad que fueron 24 horas con ese dolor, yo vomitando, era terrible, hermano, terrible, terrible. Entonces, le dije a mi esposa, le dije, ya realmente no aguanto más, voy a llamar a la ambulancia para que me lleve. Cuando me llevaron, me tuvieron abajo en la ambulancia. Estaban ellos bien nerviosos. Ellos estaban hablando palabras educativas que yo solamente sé cómo ellos se ponen. Y yo le pregunté al IMS, le dije, oye, ¿qué te está pasando? Me dijo, no, simplemente que la presión de la sangre está bajándose dramatically, bien baja. La presión de la sangre mía estaba 57. Yo estaba a punto de coger un ataque de corazón, estaba a punto de coger un stroke, lo que sea, y entonces estaba muy nervioso. Cuando vi la otra ambulancia que llegó, tenía los dos paddlings para revivirme, y yo glorificando a Dios, Señor, esto es mentira del diablo, Señor, esto es tuyo, Señor, mi alma te alaba y te bendice, y glorificando al Señor en medio de mi tiniebla. Y escuché la voz de Jehová en mi corazón, porque no he escuchado la voz de Jehová dentro de mis oídos. Y él me dijo, y me dice, oh man. Y él me dice, Jesus still walks on water. You go into the storm, but Jesus still walks on water. Y dije, gracias, Señor. No importa lo que el diablo diga, yo voy a triunfar, porque no es la gloria no es mía, la gloria es tuya, Padre. Y entonces, pues, clamé, Señor, y como versículo de la palabra del Señor se estaba como en mi mente, meditando la palabra del Señor. Y ahí, bueno, después
fui a la sala de emergencia. 2 minutes, brother. Okay, all right. And then next thing you know, they put a tube. Once they put a tube, yo estaba bien malo. Mi pastor me dio, algunos hermanos me dieron. Y entonces cuando me recuperé de ese tiempo, entonces, pues la sangre todavía se me estaban bajando, la presión de la sangre. Entonces después fui al doctor y me dijo que yo estaba shell shock porque yo estaba en Irak. Yo peleé en Irak y un RPG explotó y bastante cerca de mí y explotó, y cuando explotó pues estaba shell shock, eso quiere decir que el cerebro se mueve. Entonces el doctor estaba como refiriendo eso, pero cuando llegué aquí hoy, cuando llegué aquí tenía también como una cosa de la sangre que mi pastora y uno de mis hermanos, mi hermana que está aquí, se lo sabe. Y cuando el hermanito Michael Velez me oró y yo oré por él, sentí como algo se me desprendió de arriba. Sentí como un calentón en esta parte de aquí, de el riñón, como una mano caliente, como algo caliente que se me corría la sangre. Y yo sé que el Señor me sanó. Ahora voy a esperar ahora mismo. Voy a empezar a buscar para acercarme la sangre otra vez. Yes. Porque no me encuentran nada, no tengo diabetes, no tengo ningún colesterol. Pero es por su llaga nosotros fuimos curados. Dios lo bendiga. Amen, amen. So he was just mentioning how he had been suffering from some pain in his kidneys, and so he had gone through the hospital and many things, but when he came today, he had suffered also from shell shock from his time in Iraq, and he was in pain and he was busy today, but after they prayed for him, he felt like something just came off of him, and he felt heat coming into his back and into his body, and it was it took it all away. Amen. Amen. Good afternoon. Amen. I'm sorry, I'm usually never like good at public speaking, but the healing that I feel is something that has to do with the battle in the mind. You know, it's something that, you know, I've been dealing with a long time. It's almost like the brain, once something happens to it, that's traumatic. It's like everything else, you know, especially if you're like not 100% with God. Yeah, you pray, yeah, you ask for forgiveness, but you know, you don't go nowhere to worship, you know, you don't go nowhere to see your God, right? So I'm a driver, so a lot of times I have a lot of times on my own, just thinking all the time, and the devil's just there like, oh, you know, why are you going to church, you know? Oh, why, you know, why are you clapping? They're going to look at you and laugh at you. You know, oh, why are you going to close your eyes and raise your hands for? You know, they're going to look at you and they're going to laugh at you, you know? Oh, you know, you can't find love. Love is not there for you. El amor no existe, el amor es mentira. Look at what happened to you before. Yeah, you don't want that, right? You know, so for example, last night, I met this couple, and they were telling me, they're like, oh, you know, we've been together for 8 years, you know, and we're so happy, you know, and all of a sudden, they wanted to go to a different location. But due to the schedule that we had, we couldn't change location, so they had to get another driver. So, are you going to translate all of this? Yeah, I'm good. I'm going to summarize it. So I'll cut it down. So, they're like, oh, yeah, we're going to have to wait for another driver. It's cold outside. I'm like, look, don't worry. I'll just hang out. You guys can hang out in the car. Wait for the next car. 10 minutes come. You know, they're like, oh, you know, we're sad. Nos sentimos mal que tu santo tiene que esperar. Yo digo, no hay problema, you know. Anyway, so you guys believe in God, you know? Oh, yeah, you know, we do. You know, we go to church. I'm like, yeah, I just started going. So we start talking about God, you know. Then they leave like 15 minutes later. And I'm like, oh, well, I guess, you know, I called Bernice. I'm like, hey, look, you know, I was here for like almost 20 minutes esperando que esta gente venga por taxi. You know, venga un taxi a buscarlo. Entonces, yo digo, tal vez Dios me repaga. Then yo voy y recojo una persona. Y lo veo que se ve como está bien mal vestido. Yo digo, oh my God, I wonder what this guy's doing. He was going like all the way to the end of Jersey. I'm like, God, I didn't want to go over there. You know, estaba muy lejos. Entonces, long story short, cuando vengo a ver, he gives me like this, on top of what he paid me for the trip, he gives me like this extra money. And he's like, here you go, you know. So it's just, you know, it was the battle of the mind, you know, the prayer here from the brother right here. You know, really helped me out. I felt like a monkey off my back. Amen. Don't worry about it. Lo que yo estaba mencionando es que él últimamente ha tenido mucha batalla en la mente. Él es alguien que maneja. Y a la misma vez, él está dando un testimonio
de algo que le estaba pasando, y cuando él terminó de ayudar a una situación y tuvo que manejar a otra persona a un lugar que no quería tampoco ir, el Señor lo bendijo, y después vino hoy aquí y también tenía una batalla en su mente, pero después que recibió oración, sintió como si un mono se le quitó de la espalda. En otra palabra, como algo se le pegó. En verdad, le damos gracias a Dios, iglesia. Le damos gracias a Dios, iglesia. Brothers and sisters. Hermanos y hermanas. No, no, I saw eso. It wasn't me. All right, brothers and sisters, we're going to conclude the service now. And I am so grateful to see and to hear what God started doing in many people here and what He also did. So those of you who still need God to work in an area, you don't have to wait till the next miracle service. Just believe God and begin to declare it and believe His word, and God can reach you. But right now, you know, I want us just to make a prayer giving thanks to God for what He did, because that's the best way for us to show that we are grateful for what He's done for us. So can we make a prayer of just gratitude to God? Amen. Let's get on our feet and let's just thank God for a moment. Let's just say thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Whatever God did to you today, just give Him thanks for that. Whatever you're believing God for today, just give Him thanks for that. God, we come before you as a congregation and we say thank you for everything that you did today, everything that you worked in our hearts, in our bodies, and also when we find out what you did with our family and with our friends, all of the glory we give to you. It is by your wounds that we are healed. All the glory in heaven and on earth belongs to Jesus. We give our lives to Him, God, and we celebrate what Jesus did for us, and we receive your love, we receive your grace, because everything that you've done is not because we deserved it, but just because you love us. Let your love be known here in this church. Let your love be known in this community. Let this love be known in the community of YouTube, as people watch us, Lord. And I just pray, just as our sister was saying, let others get infected by this and become excited about your power and your love and the giving glory to Jesus. Thank you, God. As a church, we say thank you, God. Amen. Amen. If we could just give them one praise. Amen, 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 amen. You may take your seats.